Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Unirío TV Noticias, la última de la semana, día viernes, ya pronto a un nuevo fin de semana para un poco de relax y volver con todas las energías, con todas las pilas el lunes próximo a las habituales actividades de nuestro campus universitario. Vamos a comenzar el informativo del día de la fecha hablando de las residencias estudiantiles universitarias. En el marco de las refacciones generales que se vienen realizando, se generalizó una nueva reunión entre autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y representantes comunales de la región sur de nuestra provincia. Vamos a escuchar en primera instancia a la rectora Marisa Rovera hablando al respecto. Estamos ahora por dar comienzo a este encuentro con municipios, cooperativas también de la región para sumar a lo que ya hicimos el lunes en la localidad de General Dehesa, justamente de estar este nuevo contacto con quienes de alguna manera tienen ya acuerdos con esta universidad en relación a lo que es el uso de las residencias universitarias. Así que con gran expectativa, porque esto ya se abordó de manera conjunta, de manera colaborativa con otros municipios, ahora vamos a sumar otras localidades de otra región, siempre en nuestro territorio, a los fines de, bueno, abordar de acá hacia adelante cómo vamos a vincularnos en relación especialmente al tema residencias universitarias, pero bueno, por supuesto también hacer propicia la ocasión para dejar en agenda vinculaciones con otros objetivos. Esta reunión se da a pocos días de la de General Dehesa, pero se han duplicado la cantidad de municipios que van a participar. Sí, en realidad, como decía, son diferentes regiones dentro de lo que es nuestra área de influencia, digamos, y bueno, General Dehesa comprendió localidades más cercanas y en este caso, bueno, ahora somos anfitriones, somos locales nosotros, bueno, a otros de más para el lado de Bulnes, Moldes, Canals, bueno, no los quiero nombrar a todos porque seguro que me olvido alguno, pero bueno, la idea es justamente tener en cuenta todos los que vienen teniendo unidades CAMA y bueno, después en función a los acuerdos que se susciten a partir de ahora, quedarán o no disponibles para otras localidades. Rectora, nos decía que el tema central es las residencias, pero pueden surgir otros proyectos, otras líneas de trabajo. Sí, sí, por supuesto, entendemos que la universidad tiene que ser parte y estar en el territorio, así que nuestros grandes desafíos justamente es poder cubrir esas expectativas, necesidades de capacitaciones, de acuerdos, de cooperación con todo lo que especialmente tenga que ver con nuestra región. Numerosos municipios se hicieron presentes en la reunión con la finalidad, obviamente, de acelerar justamente lo que son las refacciones generales que se están brindando en las residencias estudiantiles universitarias para luego también definir las futuras unidades CAMA de los estudiantes de cada región para el próximo año calendario académico 2024. Vamos a escuchar ahora la palabra de los representantes comunales de las localidades de San Basilio y Alpa Corral. La realidad es que las expectativas son muy altas, es la primera vez que venimos como municipio en la gestión de la intendenta Eva Rosso a estar presente aquí en la universidad. Siempre tenemos un contacto ameno con las autoridades de la universidad con respecto a las residencias universitarias, pero con todas las modificaciones nuevas que se realizan y se vienen realizando, es muy alta. Entonces, realmente nuestras expectativas tienen que ser buenas para continuar con la comunicación directa con las autoridades por primera vez de las nuevas electas en la universidad. Así que, muy bien y bueno, en contacto con los compañeros de la región. Esto de encontrarse con la región, de la vinculación con la universidad, es como que potencia toda la actividad que vienen desarrollando, sobre todo en educación y cultura. Realmente, nosotros como Secretaría de Educación, tener contacto con la comunidad regional, en cierta forma, y el contacto directo con la universidad, nos ahonda aún más los lazos y, bueno, y la cooperación mutua entre municipio y universidad siempre es lo que uno propone y el municipio es lo que apunta. Siempre una de las políticas públicas que llevó a cabo el gobierno de la intendenta Eva fue fomentar la educación y bueno, mantener esto de las residencias y poder darle la oportunidad a nuestros estudiantes locales de poder venir y acercar la universidad, me parece que es uno de los propósitos y objetivos que se pueden cumplir y seguir cumpliendo a largo plazo. Las expectativas son las mejores, teniendo en cuenta que se han puesto a revalorizar las residencias, me parece una muy buena iniciativa
que empiecen a trabajar sobre ella. Sé que están llevando la red de gas, sé que han empezado a comprar equipamiento para las residencias, y que creo que es muy buena esta iniciativa, y también escuchar lo que tiene la universidad para comentarnos con respecto a cómo está la situación económica en cuanto a los aranceles que venían abonando los municipios, y bueno, conocer cuáles van a ser los nuevos aranceles y cómo serán los convenios que se firmen a futuro con los distintos municipios. ¿Ustedes tienen conocimiento, tienen unidades camas, piensan aportar a esto? El municipio de San Basilio, tengo entendido que tiene 14 unidades camas, así que obviamente que uno siempre ha apostado a tratar de mantener, y esperemos que en las futuras gestiones se puedan mantener esas unidades camas. Más allá del tema de las residencias, ¿hay algunos otros proyectos que podrían estar desarrollando desde el municipio de San Basilio con la universidad? ¿Algún tema que les interese particularmente? Sí, tenemos intenciones también de mantener contactos con la universidad por el tema del desarrollo territorial o urbanístico, en este caso, hacer las consultas correspondientes. Así que la idea es trabajar de forma articulada con la universidad en los distintos temas que vayan surgiendo desde el municipio y que tengan que ver con un trabajo en conjunto con la universidad. Es muy importante para nosotros esto, así que creo que va a ser muy positivo esta reunión, más o sea con las nuevas autoridades y demás, con un hermoso futuro para nuestra comunidad también, por lo que vamos a tratar ahora, ¿no? ¿Tienen unidades camas? Exacto. O sea, ahora, digamos, de lo que teníamos era una. Y bueno, ahora vemos las perspectivas de tener más, que para nosotros es muy importante por el hecho de que tenemos muchos jóvenes, y más para la situación por la cual se está pasando, se hace difícil alquilar departamentos y demás, y también así podemos ofrecerle un futuro a nuestros jóvenes. La Carlota, Zampacho, Coronel Moldes también estuvieron presentes en la reunión. Vamos a escuchar ahora detenidamente la palabra de cada uno de los representantes comunales de estos distintos municipios. Muchísimas expectativas, muy contenta de que nos hayan convocado. La Intendencia de Franco Suárez siempre apuesta a la educación y somos un municipio en crecimiento, y bueno, creo que esta intención de convocarnos es la que nos hace seguir adelante para poder fomentar la educación. ¿Cuáles son los objetivos, digamos, en la preservación de camas y de lugares para la gente de Zampacho? Bueno, nosotros tenemos dos camas, sí, disponibles. Estamos a la expectativa de que si se puede un poquito más, porque son muchos los jóvenes que vienen hacia Río Cuarto por la cuestión de cercanía, y bueno, siempre el diálogo es fluido con la universidad, entonces bueno, esperamos eso, ¿no? Que esto se pueda ampliar. ¿Son conscientes de que las residencias universitarias necesitan arreglo, mantenimiento de manera permanente? Sí, siempre tratando de ayudar de manera sinérgica a cada institución para que esto mejore, ¿no? Así que sí, esperamos poder colaborar en todo lo que se puede y que puedan venir los chicos a estudiar acá a Río Cuarto. Nosotros, cuando fuimos invitados por las residencias universitarias, para nosotros es sumamente importante porque, primero, que hay muchísima cantidad de jóvenes que estudian desde hace muchísimos años, y bueno, desde el año 92 que tenemos un convenio, y bueno, que queremos continuar. La Municipalidad de La Carlota apuesta fuertemente, no solamente con becas de ayuda económica a los estudiantes, sino también la posibilidad de contar con algunas residencias para acceder a aquellos estudiantes que no tengan los recursos. Y bueno, estamos muy cerca, a 100 kilómetros, y es como el lugar donde los estudiantes eligen. Y entonces, bueno, queremos continuar con este proyecto como política pública municipal, pero además también acompañar a la universidad, que también hace a toda la zona sur.
¿Algún otro tema que les interese desarrollar desde La Carlota con la universidad? Sí, nosotros trabajamos en la Secretaría, hemos trabajado todo lo que son cursos de capacitación y formación. Hay un congreso de educación muy grande que se realiza todos los agostos en Carlota. Y bueno, en esta oportunidad siempre participan diferentes disertantes de la universidad. Y en esta oportunidad, además del congreso, organizamos un trabajo sobre patrimonio histórico-cultural con toda la Facultad de Historia. Y bueno, y queremos seguir sumando porque creemos que tienen gente muy valiosa y que pueden hacer grandes aportes a toda la región. Bien, un bloque enteramente dedicado entonces a lo que es las mejoras que se están realizando en las unidades cama habitacionales para los estudiantes de nuestra región sur, de la provincia de Córdoba, con una importante visita de cada uno de los municipios representantes, no solamente para ir definiendo lo que van a ser las refacciones de este año, sino para ir definiendo también las futuras unidades camas con los representantes que va a tener cada municipalidad en el próximo calendario académico 2024. Nosotros les proponemos ahora una breve pausa institucional, ya retornamos con más información. Unirío TV, televisión universitaria. Unirío TV,
Televisión Universitaria. Volvemos de la pausa, seguimos informando acerca de las actividades que se vienen desarrollando en nuestro campus universitario. En horas de la mañana se realizó en el CANDOSEP, el ingreso al CANDOSEP, el campo docente experimental de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, una plantación de especies nativas justamente en el sector de ingreso a nuestro campo experimental. Participaron escuelas invitadas, como lo es la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos. Escuchamos entonces en primera instancia la palabra de una de sus docentes. Vinimos a compartir una actividad con la gente de Dasonomía, una plantación de especies nativas para la forestación de todo este predio que, según nos comentaban las docentes a cargo, tienen que plantar alrededor de 2.700 plantas, así que bueno, vinimos a hacer una tarea en conjunto con nuestros alumnos de quinto año, los cuales tienen la práctica de plantación de forestales. Nosotros normalmente lo hacemos en la escuela y hoy vinimos a dar una mano a la universidad. ¿Cómo surgió esta articulación, la posibilidad de realizar esta actividad? Bueno, nosotros siempre estamos en contacto con la gente de la universidad. Yo y el resto de los profes hemos sido alumnos aquí, así que se mantienen los vínculos. Así que bueno, nos pusimos en contacto con la cátedra de Dasonomía y nos invitaron a realizar esta actividad en conjunto, así que bueno, por aquí estamos. ¿Cuántos chicos participaron? Vinieron 27 alumnos de quinto año, como les decía, y 3 docentes. Recién estaban dialogando con los chicos, ya haciendo un cierre de la actividad. Bueno, ¿qué se llevan? ¿Cómo lo vivieron los estudiantes? Lo vivieron de manera magnífica, muy aprovechable para ellos, porque además de realizar esta práctica, que normalmente la hacemos en la escuela, conocer la universidad, muchos de ellos no la conocían, también es una experiencia interesante porque bueno, va a ser el lugar para sus estudios en un futuro cercano. Gisela Brandana, representante de nuestra Casa de Estudios de la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, también nos comenta al respecto los detalles de esta reciente actividad de forestación de plantas nativas. Hemos estado trabajando en el ingreso al campo de docencia y experimentación de la facultad. Lo que se ha hecho es una plantación con objetivos de jerarquizar el ingreso, por un lado, y también ofrecer un corredor biológico. Esto está dentro del marco del proyecto de forestación del CAMDOSEX, donde se va a forestar todo el perímetro del campo. En este caso se diseñó un corredor interno que tiene especies nativas, tenemos tala, manzano del campo y acacia hibisco, que están plantadas desde el ingreso hacia el interior del campo en distintos tramos, ofreciendo distintas alturas. Va desde una altura menor hacia una altura mayor hacia el interior del campo. ¿Esta plantación continúa? ¿Tiene distintas etapas? Estamos haciendo plantaciones en otoño y en primavera. Esta es la tercera etapa que llevamos de ejecución del proyecto y en función de la disponibilidad de plantas vamos haciendo en cada época de plantación. Y en el marco de este proyecto, ¿cómo surgió la posibilidad de que vengan los chicos de la Escuela San Ambrosio? Tenemos vínculo con una de las docentes que da producción vegetal en la escuela. Y entonces, bueno, fue a tratar de hacer como un práctico y un primer vínculo de los estudiantes de nivel secundario con la universidad y sobre todo muchos de ellos tienen intención de estudiar ingeniería agronómica, entonces muy contentos de participar de esta actividad. Por último, profesora, ¿cuál es el balance que hacen de este encuentro, de esta jornada de trabajo? Y nos parece muy positivo, como te decía recién, destacar el vínculo y la participación de que estas plantaciones se hagan con la participación de la comunidad. En este caso tenemos estudiantes de la Escuela Ambrosio Olmos, estudiantes de nivel secundario y también en otro tramo en este mismo momento se está ejecutando con alumnos de cuarto año de la carrera de Ingeniería Agronómica. Entonces nos parece muy bueno para ellos, por un lado, una práctica, pero también para que se vinculen con la,
con la plantación y tomen noción, importancia para el cuidado posterior también. En la edición del día de ayer habíamos adelantado la visita de representantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María en oportunidad de ir propiciando, organizando todo lo concerniente al tercer workshop de juego y deportes. Habíamos hablado con representantes de nuestra Casa de Altos Estudios y también con la decana del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Escuchamos ahora la palabra de Ivana Rivero, docente del Departamento de Educación Física de nuestra facultad. La verdad es que los hemos recibido con mucho agradecimiento porque, bueno, luego de la pandemia, la verdad es que nos hemos encontrado en varias oportunidades virtualmente. Y a comienzo de este año, la Universidad de Villa María nos convocó a un primer encuentro donde le dimos forma a la intención de vinculación entre las tres universidades. Y este es el segundo encuentro presencial que tenemos entre las tres instituciones, ya en vísperas de un protocolo, de la firma de un protocolo entre las tres instituciones. ¿Qué actividades o qué horizontes van a estar marcados a través de este protocolo? En principio, poder conectar con tareas comunes frente a los desafíos que nos abre dos carreras de posgrado, una que ya recibió aprobación de CONEAU hace muy poquito, nuestra maestría en juego de esta Casa de Altos Estudios, y la otra es una maestría en recreación y juego de la UPC que están aguardando devolución. De manera que esto en principio sería conectar los proyectos de investigación que han habilitado esos espacios de diálogo, la formación de recursos humanos. ¿Y cómo es la relación con las otras universidades, teniendo en cuenta que más allá de la competencia, juntas pueden lograr grandes cosas? Yo creo que lo que nos ha reunido es precisamente la debilidad frente a la competencia, digamos. Si medimos capacidad de producción de conocimiento y difusión, son universidades pequeñas del interior, salvo Córdoba que es capitalina, Villa María y Río Cuarto somos del interior. Y de alguna manera es agrupar esfuerzos para poder generar producciones de conocimiento cada vez más comprometidas y más sólidas. El tercer workshop de juego y deporte, justamente como veníamos diciendo, es una actividad que están realizando en conjunto las distintas universidades nacionales del centro, las universidades mediterráneas de nuestro país. Vamos a escuchar ahora las palabras de Lilian Nakayama, docente de la Universidad Provincial de Córdoba. En realidad esta idea surge ya hace mucho tiempo en diálogos con referentes de las tres universidades. La intención es generar, estrechar lazos de relaciones para fortalecernos y enriquecernos, no solamente en la producción de investigación y difusión del conocimiento, sino en otras áreas en las que podríamos realizar trabajos colaborativos. Entonces, en esa idea de poder unir y relacionar tres universidades de origen estatal de la provincia de Córdoba, ahí es como generar un nodo de conocimiento y de producción que fortalezca a Córdoba en su visibilidad y en su expansión y que pueda difundirse al resto del país. Entonces, en función de esas intenciones, se está gestionando este convenio de relaciones, digamos, compartidas. ¿Cómo es el nivel deportivo y académico, recreativo también, de las universidades en cuanto a las competencias, a la formación y demás? Me parece que a nivel deportivo y de juegos, las tres universidades están participando en los JUAR, en sus diferentes disciplinas deportivas, en aquellas que se destacan más. Por suerte tenemos muy buena relación entre las universidades y los equipos. Y esencialmente me parece que también la buena relación se refleja en otras acciones colaborativas,
ya sea académicas, de extensión, de investigación, y eso entonces nos aúna los esfuerzos. Hoy específicamente estuvieron trabajando en un workshop. Hoy estuvimos trabajando en un workshop compartiendo cuáles son las propuestas, los proyectos y lo que venimos llevando a cabo cada una de las universidades. También un poco para poder conocer en cuáles son los aspectos fortalecidos y las propuestas que tiene cada universidad, y luego de acá empezar a establecer lazos y entramar la relación para que podamos compartir. Llegamos así entonces al final de la presente edición. Dos ejes transversales atravesaron lo que fue nuestro segmento informativo del día de la fecha. Primero, la relevante reunión que mantuvieron municipios de la región con autoridades de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto en pos de las residencias estudiantiles universitarias, y luego también la actividad de forestación de plantas nativas que se realizó en el ingreso al CAMDOSEC. Esto es todo por hoy. Los esperamos el lunes. Tengan todos y todas un excelente fin de semana.